Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 15 de agosto de 2022 y estas son las noticias. Del 1 de enero al 8 de agosto de este año, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ha iniciado 135 carpetas de investigación por maltrato animal, de acuerdo con datos proporcionados por esta dependencia. Hidalgo tiene una demanda potencial de 10.260 viviendas, de las cuales 32% se concentra en Pachuca, capital del estado, de acuerdo con estadísticas sobre oferta y demanda del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Este domingo en Hidalgo se registraron 65 casos de COVID-19, por lo que se alcanzó el acumulado de 114.715 positivos desde el inicio de la pandemia. A pesar de que la Comisión Nacional del Agua se comprometió a reponer 3-1 los árboles talados en la ribera del río Tula como parte del plan hídrico del municipio, cuyo objetivo es evitar inundaciones, aún no hay un espacio destinado a la reforestación, señalaron ambientalistas. Este sábado, el Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo informó que fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación la lista con los resultados de los 6 licenciados en Derecho que obtuvieron la patente y nombramiento de notario público titular de las 31 solicitudes recibidas de personas de la convocatoria pública por el titular del Poder Ejecutivo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad.